We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi hogar. Yo soy Sandy, para las personas nuevas que están entrando aquí en el canal. Y es un gusto tenerlos el día de hoy, porque hoy es súper especial. Me he unido a otros canales para traerles ideas de Navidad. Uno de ellos es La Cruz TV. Ella se llama Joana y ella tiene muchos videos de decoración, de manualidades, de maquillaje, compras de segunda, así que no se te olvide pasar por su canal. Otro canal también que nos acompaña es Silvia Santos Imagination. Ella tiene muchas ideas de decoración muy económicas para esta Navidad. Y a ella también le gusta hacer mucho batidos naturales, así que ve a visitar su canal. Pero en el día de hoy vamos a hacer ideas de cómo pueden hacer nacimientos o villas. Así es de que no se te olvide ir a visitar los canales. Yo les dejo de todas maneras en la cajita de descripción los enlaces directos para que vayas a visitarlas. Así es amigos, de que rápidamente vamos a comenzar. Primera idea para nacimiento o pesebre. Usaré diferentes tipos de tela, un cordón dorado y otro de yute o cabuya. Podemos usar muñequitos de madera o también algunos bloques o también palitos de paleta. Yo voy a usar algunos de estos bloquecitos que son del juego de este de las torres de los niños. También necesitaremos algunas bolitas, pueden ser de madera, de plástico, cualquier material. Pinitos navideños, cualquier papel con algún diseño bonito y usaré estas casitas que son de la tienda del Dollar Tree. Utilizaré el pedacito de madera para el cuerpo y la bolita para la cabeza. Uno va a ser el cuerpo de José y el otro de María. Lo que voy a hacer es cortar un pedazo de tela del mismo tamaño del tronquito para así cubrirlo y que este sea como la ropa. Solamente envolverlo alrededor y pegarlo con el pegamento de silicona caliente y listo. Después voy a hacer lo mismo con el de María. Enseguida entonces voy a cortar un pedacito de tela de otro color para hacerle el manto y solamente la cortan un poquitico redondeada en la parte de abajo para que así puedan más fácilmente ponerla. Después entonces van a hacerle como un dobladillo en la parte de arriba y lo van a pegar con silicón caliente para que no se les vaya a deshilachar la tela y no se vaya a ver feo. Después entonces lo ponen en la cabecita y con el pegamento lo van a pegar y le van a pegar también en la parte del cuerpo. Y ya súper simple y fácil de hacer esto. Este es el de José, entonces le voy a poner un pedacito de cabuya amarrando el manto alrededor y también pegándolo con la silicona caliente, haciéndole un nudito en la parte de atrás. Mira, súper fácil y ya queda así. Ahora entonces a María le voy a hacer lo mismo, pero entonces en la parte del manto solamente le voy a poner una cuerdita diferente de color dorada. Y de igual manera, pegándosela con silicón caliente y amarrándola en la parte de atrás. Si tú quieres hacer pastores o los tres reyes magos, le hacen igual, pero entonces le ponen las capas de otros colores, de color rojo, de amarillo, del que tú quieras. Para hacer al niño Jesús voy a usar un pedazo de tela, un palito de paleta y una bolita más pequeña. Entonces voy a pegar la bolita en la punta del palito y van a cortar el palito un poquitico más pequeño porque acuérdense que es el bebé Jesús. Entonces después van a ponerle el manto, pero también le hacen el dobladito para que no se le vaya a ver feo y no se deshilache. Y ya pueden poner el niño Jesús ahí pegándolo y le van a cubrir el cuerpecito con la tela alrededor. Pegándolo con silicón caliente. También si quieren pueden recortar en la parte de abajo la tela y le ponen un poquitico de silicón para que no se vayan a ver los flequillos. Enseguida vamos a hacer la cuna usando los mismos palitos de paleta. Los van a cortar del mismo tamaño del bebé Jesús y van a empezar a pegar los palitos en ángulo para que hagan las patas. Después van a ponerlos otra vez en ángulo, pero para la parte de arriba, y van a poner dos palitos a cada lado en forma vertical
para que ahí mismo empiecen a poner palito, enseguida el otro palito y así sucesivamente, dependiendo de qué tan grande lo quieras hacer. Ahorita, para que entiendan mejor, se los voy a enseñar bien al final para que ustedes vean lo que mira. Así más o menos, y en la parte de abajo van a quedar las dos paticas y ya en las partes laterales dos palitos, y van poniendo un palito enseguida del otro y mira, ya miden al bebé Jesús y queda perfecto. Para hacer el ángel voy a cubrir el palito con esta tela de algodón pegándola con la silicona caliente. También usaré una bolita para la parte de la cabeza. También vamos a hacer unas alitas usando la goma Eva o el foamy. Esto es muy fácil de cortar. Van a hacer como una forma como de corazón y después lo van a cortar en la parte de abajo para que les quede la formita de alas. Y ya lo pegan igual con silicón caliente. Después quería hacerle también la parte de la aureola. La pueden hacer con la misma pipeta o con el alambrito estos de que brillan lo más de bonito. Y ya se lo pegan ahí y listo. Pero también le hice un manto. Y también le puse un cordoncito de color dorado en la parte de la cintura para que se viera más bonito todavía. Escogí estos dos palitos que son más pequeños para hacer dos animalitos y voy a usar una tela como tipo peluche para así poder cubrir el cuerpo de la ovejita. Entonces lo voy a pegar con silicón caliente y también en las partes de la punta también lo voy a pegar. Escogí una bolita bien pequeñita para la cabeza, pero esa se la voy a pegar diferente que a María, José, a los otros, porque este es un animalito, entonces lo voy a pegar por la parte de arriba. Enseguida, usando el foamy, voy a hacer unas orejitas, se las voy a pegar ahí en la cabeza y también voy a ponerle unas paticas usando este palito de bambú. Este es fácil de cortar y también le pondré, yo creo, como una colita para que se vea ya el cuerpecito así como de una oveja. Y mira cómo queda de bello. Si quieres hacer una vaca, pues usas un peluchito de color café, de color negro, y le haces lo mismo, va a quedar muy precioso también. Yo hice dos de estos. Ahora vamos a decorar estas casitas. Las voy a pintar por la parte de adentro y por la parte de afuera de color blanco. Le quiero dar otro look para que se vea más bonita. Entonces voy a usar un papel bonito, brillante, para que se vea un poquitico más elegante. Este papel que voy a usar tiene la terminación así como si fuera madera, pero tiene dorado. Entonces lo voy a cortar de la misma forma de la casita para así después con pegamento blanco podérselas pegar adentro y así luzca más bonita y más glamurosa la casita. Después entonces voy a ponerle un poquitico de nieve en la parte del techo, pegándolo con el pegamento blanco escolar y regándole la nieve a los dos. Y también le voy a poner una estrella de color plateado y al otro le voy a poner una de color dorado. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories, oh, and I've been longing to hold you close, forget about everyone else. Aquí les voy a dar otra idea utilizando esta cajita que ya la tenía, y también voy a usar este bombillo, es una luz, también ya lo tenía, lo voy a pegar por la parte de abajo. Vamos a hacer de cuenta que este es el techo de la casita y también le voy a pegar el cable con silicón caliente para la parte de atrás. Para la parte del piso le voy a poner esta tela de saco de costal y también con silicón caliente para que quede bien planita. Y allí ya voy a poner los arbolitos, si quieres ponerlos adentro o afuera, a María, al bebé y los animalitos también ahí alrededor. También pondré una estrellita en la parte de enfrente y arriba pondré el ángel. Making our Christmas memories, oh, and I've been longing to hold you close, forget about everyone else, isn't this how it's supposed to be, making our Christmas memories, oh, oh, la-da-da-da, oh, oh, la-da-da-da, oh, oh.
tree and I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. Segunda idea, nacimiento o pesebre glam. Utilizaré dos platicos tipo bowl. Estos son de plástico, están en la parte de la jardinería en la tienda del Dollar Tree. Semillas o frutas navideñas, preferible de algún color claro. Dos farolitos, una cerca, esto ya los tenía. Dos arbolitos, estos los compré en la tienda del Dollar. También unas luces, estas tienen el cable de alambre. Cualquier tipo de nieve y muy importante a María, José, el bebé Jesús. Estos los compré en una tienda china llamada Changsi Flower en Miami por $2.99. Lo que voy a hacer es pegar con silicona caliente el arbolito, también la cerca en la parte de la mitad, pero trata de que los árboles o las ramitas que pongas sean del mismo tamaño de altura y ponlos en lugares estratégicos. Yo voy a poner dos adelante, dos atrás. Voy a usar también un reno que es de la misma altura, porque al final vamos a ponerle el bol en la parte de arriba y de esta manera va a quedar nivelado. El nacimiento también lo voy a pegar con silicón caliente en la parte de enfrente de la cerca y el farito también por atrás y por un lado. Las frutas las voy a usar para que me sostengan también, pero a la vez como si fueran arbustos que les cayó mucha nieve. Y después entonces pondré las lucecitas por todo lado, la voy a enredar tratando de que quede en la parte de abajo, pero si no, le voy a poner un poquitico de silicón caliente, que esto no se va a dañar y así se va a sostener bien, porque la idea que quiero es ponerle nieve en la parte de arriba. Todo va a ir muy bien pegado, pero la nieve sí la pueden solamente tirar así alrededor o si tú quieres, pues también la puedes pegar. Por último, le pueden poner una estrella o una flor, se la voy a poner ahí junto a la cerca. Y ya van a poner un poquito de pegamento en las puntas de los árboles y ya pueden poner el bol arriba. Esto en realidad, como es de plástico, pues no pesa casi y se va a ver muy bonita y se va a proteger. Mira cómo quedó de preciosa, ya todo bien pegadito. Es una escena navideña muy elegante y delicada. Be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about. Bueno amigos, espero que te hayan gustado muchísimo las ideas, están fáciles, bonitas, económicas, así es de que besitos a todos, no se te olvide regalarme un like, te invito a mi otro canal, Savvy Sandy Family Vlogs, y no se te olvide ir a visitar los otros canales, así que nos vemos en el siguiente video, chao. Christmas memories.